806. Compu 1 yo tenía el 28. ¿Qué cambió? El de agosto. 28.06 a las 7 y media. Y después tenemos en agosto 2. Agosto 2 sería el 1. No. Ah, entonces es no, pero este procesamiento digital de imagen. Profe, antes figuraba el 4. Al 4 de agosto. Entonces el 3 creo que sí, el 3 tenía. Entonces te voy a eliminar y voy a poner el 1. Las 8 de la mañana. A las 7 y media, a cualquier hora decía. Con 1, 7 y 30. 7 y 30. Mañana. Así preparo el examen un día antes, no que me avise justo ese día. Y 7 y 30. Hola. Ahí está. ¿Jueves? No sé, la fecha puso, el horario puso la profe Andrea. A las 8 para mí que se empieza. Habría que, tendría que preguntarle. A no ser que estés en el calendario. ¿Qué hora, porque es el horario de ella? Qué hora tienen clase con ella? Hola. Las 8. Entonces las 8 empieza, gente. Porque es el horario de clase de ella, no mi horario. Bien, ¿ya están todos con las documentaciones? Hola. ¿Documentaciones? ¿Qué sería? Y el libro, obtain, bla, bla, bla. ¿Ya están con todo eso, todo? El libro es apunte de MATLAB y obtain curso de manejo y programación de MATLAB. ¿Ya están con eso? Para que podamos avanzar, gente. Hola. Profe, en el parcial le entra hasta la clase pasada, ¿verdad? En la parte de usted. Este también. Pensé que se iba a complicar en Octave, pero a partir de la versión 6 ya es fácil. Y es muy fácil, así, la base matemática usted la tiene. Bueno, ya está, gente. Entonces, el cálculo simbólico de Octave para poder utilizar MATLAB lo usamos directamente, ¿no es cierto? Y para ello es muy importante, ¿no es cierto? Ver qué versión tengo, a partir de 6 ya está. Y si quiero listar los paquetes que están instalados, pongo PKG, ¿sí? Paquete, list, y lo único que tengo que ver es que el simbólico esté acá, simbólica, está instalado. Después todos los demás paquetes que están, o ¿no? Si no, tengo que instalar desde Python. Así que esa no es nuestra preocupación, a lo nuestro está, lo necesito simbólico y está el simbólico, ¿sí? ¿Estamos?
Y lo que necesito es cargar. ¿Cómo hago para cargar? Voy a limpiar esto, se lo sé. Limpio y para cargar pongo PKG Load Symbolic. S-I-M-B-O-L-I-C. Symbolic. C-E-P-K-G. Okay. Load Symbolic. ¿Cuál es el error? Ah, yo ya había cargado. Pero ustedes pongan eso para cargar. PG. Ah, acá faltó G. Yo había cargado ya. Okay, ahí está. Ahí cargó en memoria, ¿no es cierto?, mi paquete simbólico para poder utilizar. Si no carga, no puede utilizar. ¿Cómo defino una variable simbólica? S, S, I, M, S. Y una variable, por ejemplo, X. ¿Sí? Ahí definí una variable simbólica. Y a ver que, por ejemplo, acá dice... Necesitamos calcular el límite, si tengo un ejemplo acá. Supongamos, por ejemplo, que queremos, bueno, límite de X es igual a B cuando X tiende a A. Entonces, más o menos, es el mismo ejemplo acá, ¿no es cierto? F cuando X tiende a A. Entonces, ¿cómo hago? Acá me da un ejemplo, algo más complejo, pero podemos empezar por este, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ya tengo, definí mi variable simbólica, ¿sí? Y calculo mi límite. Bueno, una vez que cargué en memoria, ¿no es cierto?, todo este paquete me dice que levantó y es dependiente de Python. Si bien es un lenguaje bastante potente, ¿no es cierto?, Python que tenemos, en MATLAB trabaja con MAPLE, esta área. ¿Llegaron hasta ahí? Luego el PKG Symbolic, ¿qué se carga? Yo definí una variable, bueno, no importa, hasta ahí no me quede. Carguen eso y supongamos, por ejemplo, estoy determinando con qué trabajar. Vamos a trabajar con esto y ahí me dice, ustedes si se fijan acá en la guía, ¿no es cierto?, para calcular un límite, en este caso de f, cuando x tiende a a, que significa esto, y básicamente, matemáticamente lo podríamos representar, si bien los argumentos son diferentes, límite del argumento que yo tenga acá cuando x tiende a, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos cargar eso? Acá nos da un primer ejemplo para arrancar, entonces pongo L, I, M, acá dice, definimos ya la variable X. Sobre esa variable X necesito calcular esta expresión seno de X sobre X cuando X tiende a cero. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Entonces pongo lim. A ver. Ya definí mi variable simbólica. Entonces L, I, M, I, T. Y pongo entre comillas simple, m es, no es n, lim, seno de x, sin de x, sobre x, sobre x, cuando x tiende a cero. Creo que es así. Seno de x cuando x tiende a cero, sobre x cuando x tiende a cero. Cuando x tiende a 0. ¿Sí? Y ahí me sale, saca 1. Podemos resolver, pero podemos determinar con algo y ya sabemos que, cuál es el resultado. Podemos poner, por ejemplo, esto. Límite de esta expresión, ¿no es cierto?, cuando x tiende a 2. ¿Cuánto sería el resultado? Entonces ponemos, otra vez defino una variable simbólica, que es x, y pongo lim, y ahí pongo la expresión. Sería x al cuadrado menos 4x más 5. ¿Qué le sale, gente? Hacemos punto. Para mí que sale 1, profe. Pero no es que para mí, en la máquina de ustedes, ¿cuánto sale? Quiero saber nomás cómo cargan para ver cómo van, si van entendiendo. Demostremos que salga 1. Profe, ¿podría mostrar otra vez cómo se carga el límite, el argumento? El argumento, sí. Gente, eso es lo que le pregunto. ¿Tienen el libro a su mano? No.
tengan los libros en su mano, entonces saben después cuando no estoy con ustedes dónde consultar mínimamente gente, sino todo es la profesora. Yo no soy el centro. Yo soy simplemente una guía. El resto tienen ustedes, tienen que manejar todo, gente. Esa cultura que la profesora es la todo, no. Ustedes tienen que tener la habilidad de buscar sus materiales que están disponibles ahí en el classroom y saber utilizar. Y en este caso yo vuelvo a utilizar este, no significa que no hay otro en los otros libros. Hay en los otros libros, pero es lo que primero que encontré y me estoy basando sobre eso. Entonces, LIMIT, siempre en comillas simple, la expresión, ¿no es cierto?, matemática en este caso, seno de X sobre X cuando X tiende a cero, ¿qué significa eso? Pero ahora, como no hay otro ejemplo más de lo que está acá, entonces tomamos este como ejemplo. ¿Cómo podríamos cargar para que se entienda eso? Cuando yo veo en un libro, en este caso lo que veo es en un material, ¿cierto? De internet, ¿cómo hago yo para cargar eso de tal manera que yo pueda obtener un resultado? Y sabemos que tal vez sea uno, ¿no es cierto? Y demostremos que sea uno, ¿cuánto es? ¿Salió? Hola. No, en octave, en malato, lo que sea, pero en eso no. Lo que estamos. Hey. Genial. ¿Y a los demás? Bueno, entonces, ¿cómo cargaríamos esto? Entonces, límite de x al cuadrado, elevado al cuadrado, entonces pongo en inglés, x porque x es mi variable simbólica en este momento, x elevado al cuadrado, después, ¿qué tengo? Menos 4, ¿cómo cargo ese menos 4 por x? Y más 5. Más 5. Cuando x tiende a 2. ¿Sí? Sale 1. Entonces acá nos explica, ¿no es cierto?, del por qué sale 1. Va a hablar, y nos va explicándolo. Si queremos justificar el por qué. ¿Estamos? Y acá nos muestra gráficamente, ¿no es cierto? Muy bien. Eso en cuanto al límite, como cargo y cuando tiende, ¿no es cierto? Y si quiero, a ver si hay algo más. No, creo que no. Eso es lo mismo. Bien, también me sirve para calcular derivada, dice. ¿Cómo calculo la derivada? Vamos, acá dice, vuelvo a definir mis variables, ¿no es cierto? Pueden cambiar su variable como quieran. Diferencial de seno de x elevado al cubo, ¿no es cierto? Respecto a la variable x, que se derive, ¿no es cierto? Entonces, el resultado sería esto. Entonces, hago dif para calcular derivada. ¿Sí? ¿Estamos? Calculen la derivada, lo que ustedes quieran. Si tengo por acá derivada otro. Profe, a mí mi octava me dice que tengo instalado el paquete, pero que tengo que ejecutar con el comando pkg. Sí, es el pkg load symbolic. Pkg load symbolic. Es lo que hicimos creo que, a ver.
Pero si estamos arriba. Este. No, no, y eso es lo que le digo. MATLAB ya está porque él compró Maple, que es una aplicación, ¿no es cierto?, matemática, y adhirió dentro de su paquete, ¿no es cierto? ¿Sí? El caso de Octave o cualquier lenguaje que nosotros o la comunidad va aportando, entonces de repente en las versiones anteriores de Octave yo tenía que bajarme el Python, instalar el paquete, etc. A partir de la versión 6, la comunidad ya trae dentro el paquete, ¿no es cierto?, Octave 6. Lo único que tengo es activar. ¿Cómo activo? PKG Load Symbolic. Y ahí ya me activa. Es decir, me levanta para que yo pueda utilizar. ¿Se entiende? Este, sí, utilizar un paquete que es software libre, es ser activo, gente, y es importante. Eso abre nuestra mente, eso nos hace investigar. A nosotros nos cuesta muchísimo sacar a nuestro docente de MATLAB porque están ahí. Entonces, no tenemos que ser programadores, gente. Hoy en día cualquiera maneja esto y si no maneja, tiene un montón de tutoriales, gente. Anímense que ustedes pueden también. Y ahí me ahorro millones. ¿Estamos? Muy bien. Queremos calcular derivada. La guía tiene, ¿no es cierto?, como un ejemplo de derivada. Derivada, en este caso, al cubo sería, ¿no es cierto?, está bien. 2 por coseno, derivada de seno es coseno, por seno de x al cuadrado. De seno al cuadrado. ¿Ya? Saquen eso mientras a ver si puedo buscar otra derivada, una más, un poco más compleja. Derivada trigonométrica, a ver si tenemos por acá algo, nada. Procuren sacar el otro ustedes mientras tanto que yo estoy buscando otra cosa. Puede ser eso, derivada de tangente de U con derivadas. Cualquiera de estos podemos sacar también, sin muchas complicaciones. Bien, entonces, ¿cuánto le salió el otro? Este. ¿Le salió? ¿O no? ¿Mm? ¿Qué interesado o no? Estoy hablando en chino yo acá. Seno de X. Elevado al cubo. Elevado al cubo respecto a la variable x, la derivada como x. ¿Sí?
¿Salió, le salió o no? 3 por coseno de qui. No me salió, profe. ¿Por qué? A ver. Me dio un error. Ahí a ver, 3 coseno de x por seno de x elevado al cuadrado. Solamente que sale desplazado este nuestro 2 acá. Bien, a ver. Ahí es el último que pasa, profe. Sí, porque no definiste tu variable x. Sin x. Siempre tienen que, no, él no sabe de la anterior, ya calculó el valor de x para la anterior, ahora tiene que volver a redefinir u otra variable para utilizar. ¿Usaste mayúscula, minúscula, igual o hay una diferencia? No, demasiado no chiquitita tu ventana. Tu ventana puedes agrandar más porque vemos más otra cosa que es ventana. Eso. Sin dif. No, la comilla se cierra en el 3. No tienen el libro en su mano. Hola. Siguen guiándose por lo que dice y lo que ve la profesora. Ahí está. Gracias, profesor. Bien, derivada. Y si le digo que carguen este, a ver, ya voy a compartir en pantalla. Derivada de seno de 4x. Derivada de seno 4x. 4x sería así. Vamos a ver, compartir pantalla. Este, derivada de esta, seno 4x. ¿Cuánto le sale? ¿Qué sale, gente? 4 coseno de 4x sale. Sí. ¿A los demás, gente? En vez de solo x, ¿hay que poner en todos 4x o como todos? ¿Cómo? No escuché bien. No escuché. Hay que definir, o sea, diferencial, comillas, seno de 4x, cerrar comillas, coma, 4x, ¿verdad? No. Referente a la variable x. La derivada es respecto a qué? A la variable x. ¿Respecto a qué? Si tenemos a otras variables, en este caso respecto a x es la derivada. Por eso se pone coma x. 4 es una expresión que estamos evaluando. Seno 4x es una expresión. ¿Con respecto a qué? A la variable x. Eso es derivada, gente. No es MATLAB ni nada. ¿Y?
¿Salió o no? ¿Gente? Profe, acá me tira un error con el 4X. Aunque ahí creo que la compañera ya pasó bien. Yo le voy a poner una expresión matemática, ya sea algebraica o lo que sea, ¿no es cierto?, trigonométrica, y usted tiene que, a través de la matemática simbólica, demostrar cómo se resuelve eso. Profe, disculpe, tengo una duda. Sí, Luis. Hola. Estaba pegando nomás. Ahí, por ejemplo, pegué del libro el que dice if de la expresión con b. Ese leí que era la derivada de la expresión con respecto a b. Estaría bien, ¿verdad? Y por ejemplo, para colocar el seno de 4x, ¿cómo podría expresar? Porque probé y no me sale. No sé por qué. Sí. A ver, lo que escribiste ahí, vamos a volver a mirar, que dice, según según el libro, ¿no es cierto?, diferencial de la expresión. ¿Cuál es nuestra expresión? Seno de 4x, ¿sí? ¿Con respecto a qué? Con respecto a la variable x. En vez de la v, vas a poner x. Porque nuestra variable es x. Profe, ¿le puedo mostrar lo que escribí? Bueno. Ahí se ve ya. Ahí está en proceso. Aún no vemos, Luis. Ahí vamos. Diferencial de E, pero entre comillas tiene que ir. Sin, desde la S, hasta donde se cierra el paréntesis del 4X. Entre comillas. O sea, tengo que poner this, después... Abrir paréntesis, sí. Va. Comilla simple. Va, todo eso va dentro de comilla simple, Luis. Desde el seno. Comilla simple. Cambiar de tipo de teclado, si es español, pasar al inglés y viceversa. Manejen su teclado, gente, cambien de español a inglés, de inglés a español, hasta que obtengan los caracteres correspondientes. O si no, utilicen tabla ASCII, vean cuánto vale el comilla simple, creo que es 34, a ver. Es mientras que haces. Sí. Div, comilla simple, seno de 4x, cierro paréntesis, cierro comilla, coma, x, con respecto a x. Cierro después eso, coma, con respecto a x, que era tu v, ahora es x para vos porque es la variable con la cual estamos trabajando. No, la x ya sin comilla, porque es una variable. No, la x sin comilla ahí, eso. Saca todas las comillas de la x, eso, ahí está. Ah, pero la variable, ¿definiste la variable o no? Sin x. Todavía. Primero. Simbólica. No hay que definir primero. Ahora puedes definir sim x, simsx, espacio, s. No, sim no es una función, no es una función, Luis. Sim simsx, sin paréntesis, espacio x, no, nada de eso. S-I-M-S, todo junto, simbólica, S-I-M-S, espacio,
espacio, X, ahí está, enter. Enter. Y volvés a repetir tu diferencial de seno, eso. A teclado, para arriba o para abajo, te repite. Enter. Error, dice, algo está todo bien, son paréntesis, a ver, diferencial. Tiene que poner 4 por X. Luis. Ay, escucha, profe. Bueno, diferencial, después de diferencial hay un paréntesis. Dif, ¿hay un paréntesis? Sí, hay un paréntesis. Es un paréntesis. Seno de 4 por X, cierro paréntesis, coma 1. Dice, no fue definido. Bueno, borrás nomás otra vez. Borra. Pones, ahí volvés a repetir con tu teclado, para arriba y para abajo, esa flechita que tenés ahí. No vuelvas a escribir, vos ya tenés por ahí cargado. No me copies, Luis, no. Vos tenés unas teclas que te ayudan, Luis, que es para arriba. Fíjate esos 4 tecladitos que tenés ahí hacia la derecha, para arriba, para abajo, a la derecha y a la izquierda. Mueve eso para arriba. Para arriba, tu tecladito, móvelo. Tu tecladito, no. Mueve hasta que salga así. ¿Qué está haciendo? No, tu tecladito ese que tenía. A ver, voy a mostrarte cuál es el teclado que tenés que usar. Compartir. Toma la pantalla, permitir. En tu teclado tenés estas flechitas, ¿sí? Si vos querés repetir lo que está arriba, abajo, lo anterior o lo siguiente, con estas flechitas te vas moviendo para no estar volviendo a escribir, es muy engorroso, gente. ¿Sí? Entonces, si yo necesito repetir algo, con este vuelvo. Depende si está arriba o abajo, ¿no es cierto? ¿Estamos? Vos ya tenés escrito tu SIM. Entonces, a partir de ahí, volvés a escribir, ¿sí? Y me apareció ya el SIM, profe. Dos veces. Bien, enter. Y ahora volvés a repetir. Compartí con nosotros, Luis, para que podamos ir viendo. Bien. Pero ahí en simbólico parece que te... Ahí está, enter. ¿Entra, sangallito? Bueno, queda como si fuese colgado ahí. ¿Ah? Sí, te tenía que salir una línea. Y cargaste tu variable simbólica, pusiste PKG, load symbolic. ¿Lograste hacer eso, Luis? ¿Borrarnos a eso? Luis, ¿borrarnos otra vez eso? Y pone P, K de kilo, G de gato. Enter. Ahí está. P, K, G, L, O, A, D. Load. Espacio. Load. D, espacio. S, Y, SIM, M, S, 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 S de sapo, S, S, no Luis, S, no F, S de sapo, S, I, M, B, larga, M, M, no es N, M, symbolic, L, I, C. C, symbolic, con C, de casa. Ahí está, enter. Ahora sí, vuelve a repetir, con tu tecladito, sim, X. Con tu teclado, ¿vale? No está escribiendo, no. Es S, I,
otro más, ahí, enter. Enter. Ahora pones el otro, el siguiente. Diferencial de seno por 4 de x respecto a la variable x. Volve a buscar, ta, 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 busca, busca, busca. Con tu tecladito, con tu teclado. Vamos, seguí buscando. Busca con tu teclado, no cargues nada, Luis. En todo caso, poner control C, porque entró en un bug ahí. Control C. O enter, lo que sea, que salga lo que tiene que salir de ahí, porque quedó ahí. Ahí está, bueno. Ahí ya está cargado tu variable simbólica. Muy bien, ya definiste la variable, volvés a definir tecla para arriba, flechita para arriba. Y después directamente diferencial de la función. No copies, no copies, no copies. Para eso te mate tu tecladito para arriba, para abajo. Entra, hace un cachito de para que termine de procesar eso. Ahí está, a ese. Enter, sin la comita esa, borra esa coma que tenés al final. Bueno, ese está mal, ¿eh? Volve a buscar el que está correcto. Ta, 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 con tu teclado. Vamos, vamos buscando. Sin borrar nada, Luis, empieza a buscar. Ese no es, ese no es, ese no es, ese no es, para abajo entonces, porque ya te está yendo muy arriba. Para abajo, hay otro más. Teclita para abajo, no, para abajo. Ahí, ese es lo más correcto, para arriba. Diferencial de seno, ese parece que está correcto, está bien, enter. Enter, están todas las, ah, por, muy bien, te faltó el por te faltó ahí. Eso, bien. Ese, enter. Ahí está, el resultado. No habías levantado en memoria tu variable simbólica. Aprendes a usar los teclados, si no es una locura, gente. Por eso están los tecladitos, eso para arriba y para abajo, para repetir las funciones que recién escribí. Y ahí salió. 4 por coseno, ¿no es cierto? De 4 por x. Muy bien. ¿Claro, Luis? Entendido, profe. Bien. Muchas gracias. Bien. No, nada. Trate de ser prácticos, gente, y prácticas. No, no, no. Si no, no, se nos atrasa mucho el tema del... Se nos vuelve más complicado la programación que nos facilite la vida. Entonces, tiene funciones que ya nos facilita la vida, teclas. Entonces, utiliza eso. Bueno, ahora tenemos integrales. Tengo, me dice, quiero, fíjense que todo lo que puedo resolver, ¿no es cierto? Ecuaciones lineales, no lineales también. Y tenemos acá ahora, en este libro, ¿no es cierto? Este integral. Necesito integrar esto. ¿Sí? Respecto a x. Diferencial de x. Entonces, otra vez, defino mi variable simbólica. Siempre estamos usando x, pero pueden cambiar como ustedes quieran. Y cargan este integral. Prueben cómo sale, gente. Yo busco una integral por acá. Tengan su, a mano su librillo. Integral. A ver qué tengo por acá. Podemos hacer este también, ¿cierto? Después vamos a hacer este. Pero por ahora vamos a cargar este que está en nuestro libro. Integral de la función 6 por x más 1 por seno de todo raíz, ¿no es cierto? Cuadrada de 3 por x al cuadrado más x menos 1, todo ello sobre raíz de 3 por x al cuadrado más x menos 1, diferencial de x.
Eso necesitamos que nos calcule. Entonces, ahí usamos matemática simbólica. Y desde, vuelvo a repetir, desde Python, ya, perdón, desde Octave, empezamos a trabajar con librerías de Python, sin que nos demos cuenta, lo único que hicimos es activar ya desde la versión 6. ¿Me avisa cuando sale su integral eso? Mientras yo hago de mi parte. Agrupen las expresiones por paréntesis de tal manera que haga 6 por x más 1, todo ello por seno de raíz cuadrada de 3 por x elevado al cuadrado más x menos 1, todo ello dividido raíz cuadrada de 3 por x elevado al cuadrado más x menos 1. ¿Sí? Integral. Y para integrar se utiliza la función int, así como dice en el libro. Int, le muestro acá en el libro, a mí ya me salió, así que le tiene que salir a ustedes también, le muestro otra vez acá, traten de sacar, cuando lo sacan me avisan y después solucionamos todos juntos, ¿sí? Es este. Int es la función para integral. Y ahí le muestra más arriba. Puedo poner integral, ¿no es cierto? Donde dice realiza la integral indefinida de la expresión esta, no importa la expresión 2 por x, no sé, con respecto a una variable simbólica en este b, o puede ser x para nosotros, ¿no es cierto? Y acá puede ser rango de a y b. Desde a hasta b. Si bien en este caso es libre, no tenemos rangos. ¿Qué tal le fue?
¿Salió? Hola. Sí, profe. Bien, ¿cuánto le sale? Bueno, veamos entonces. Entonces sale el resultado así, menos 2 por coseno, todo ello raíz de 3 por x al cuadrado más x menos 1. ¿Así le salió? Sí, profe. ¿A todos o algunos tuvo problemas? Bien, entonces vimos que se puede resolver límite, derivada, ¿qué más hicimos? Hicimos límites, derivada, hicimos también, sí, hasta ahí, límite, derivada y integrales, e integrales. Este colec, así como tal cual, no está en Python. Pero podemos poner así de esta forma, cargar en una variable esta expresión, ¿sí? Podemos hacer, por ejemplo, lo largo esto es, simbólica, x es igual a, y es igual a, y es igual a toda esta expresión x más 1, x más 1 más x más 5 por x elevado al cuadrado. Más 1 menos 2 por x, 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 elevado al cuadrado. Es entonces 1 más 5 por x elevado al cuadrado más 1 menos 2x menos 2x al cuadrado. ¿Sí? Entonces se soluciona de esa forma ese problema. ¿Estamos? La parte de collection. Después tenemos expand, si funciona la expansión. Okay. De esto. ¿Sí? ¿Cómo ha funcionado el comando de este collect? ¿Cómo? ¿Cómo funciona el comando de este collect? ¿Para simplificar nada más? Sí, para simplificar. Después tenemos simplificar, ¿no es cierto? Que es este, que es la... Bueno, ahí ya está, ¿no es cierto? En este caso tenemos un ejemplo de que habíamos hecho recién, simplificar. Como no tenemos collect, cargamos directamente la variable simbólica y ahí saca. Lo que hace es simplificar, ¿no es cierto? En este caso, el polinomio que tenemos acá. ¿Estamos? Después tenemos la función spam. También pueden utilizar factorial. Gente. Esto puede ir probando. El numerador y el denominador que devuelve, si por ahí necesito utilizar eso. Esto normalmente se utiliza en otras expresiones, gente.
Este realiza la simplificación simbólica, ¿no es cierto? Entonces, una vez que tenga las variables simbólicas, todas las operaciones aritméticas, algebraicas, ¿no es cierto?, trigonométrica, derivada, límite, ecuaciones diferenciales, lineales y no lineales, se pueden resolver, ¿no es cierto?, utilizando matemática simbólica desde Octave, ¿no es cierto?, a través de Python y desde MATLAB a través de, que si ni siquiera nos damos cuenta, pero lo que hizo es adquirir, ¿no es cierto?, MAPLE para trabajar con la matemática simbólica. Este le voy a compartir porque está bien simplificadito ahí. Operaciones simbólicas básicas, expresiones simbólicas, extracción de expresiones simbólicas, factorización, simplificación, aparte del libro, ¿no es cierto? Es parecido a este. Matriz de símbolos, y ahí cada uno nos va mostrando. Inclusive habla, ¿no es cierto?, el caso de Collect, que no se puede utilizar directamente en Octave, que lo podemos simplificar de otra forma. Factorial. Entonces, esto entra también dentro de lo que es dentro de lo que es el parcial y el examen, sí, entra todo lo que es matemática simbólica también. ¿Estamos? En la última clase vamos a hacer otra operación en forma de función, donde vamos a trabajar con la parte de operaciones, no sé, te voy a ver qué es la parte de triangularización. Pero es una operación más repaso como de funciones y todo eso y nada más. Y terminamos. Hoy terminamos con esto, lo que es matemática simbólica. Utilizando desde Octave y desde MATLAB, naturalmente se utiliza también. Y sirve para resolver todo lo que es simplificar, ¿no es cierto?, polinomio, derivada, integrales, entre rango, integral, entre áreas, ¿no es cierto? No sé qué más, qué otro ejemplo más que hicimos. Límite, etcétera. Este le comparto porque está bastante bueno, aparte de los libros que tenemos también están todo eso. En lo que no vi, esta en la parte simbólica, es en este que tenemos de... En este apunte online, creo que es este. En este no vi nada, el de física. A no ser que esté acá, procedimiento, expresión algebraica, funciones especiales, aspecto, escalar numérico. No. Ahí dimos todo esto, pero no está la matemática simbólica. Este es más orientado a físicas. No. Pero están estos apuntes que nosotros tenemos, los libros y eso. En estos libros, en cada uno de estos están. Y le sumo acá, en esta parte le voy a sumar este en línea. Acá. Así me siento. Entonces tienen acá las operaciones simbólicas y ahí pueden mirar todo eso, aparte de los manuales. Y cualquier operación aritmética que yo le ponga en los parciales, que básicamente de repente le voy a poner, creo que no hicimos este, pero le puedo poner, por ejemplo, sacar el integral de esta función. Tendrá que sacar. O de esta. O la derivada, o el, qué sé yo, límite, etcétera. De cualquier libro que puedo quitar, usted tiene que saber cómo resolver eso dentro de MATLAB o de... ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, gente? Entonces, la próxima clase, que es el martes que viene, antes de nuestro parcial, hacemos un repaso de las funciones, en qué consisten funciones. Voy a hacer un ejercicio. Y terminamos ahí, gente. Profe, ya está, el main. Es... ¿Sí? ¿Sí? No escuché.
No escuché, no escuché. ¿El parcial qué? Este jueves, profe. Este jueves ya es. Entonces terminamos ahí. No hay más repaso entonces. ¿No era el 14? Hoy es el 7. Entonces el 9. Terminamos entonces ahí. Pero hasta el 16 es nuestra clase. Pero bueno. Y bueno, la otra semana que viene es revisión de notas nomás ya entonces. Bueno, entonces terminamos hoy y este jueves es nuestro parcial. Y nada, gente. Pónganse las pilas, gente. Lo que vimos hoy en el parcial, ¿verdad? Entra en el parcial. Es muy fácil, gente. Usted la base de matemática tiene, así que guau, nada. Es simplemente cómo expresarlos desde el punto de vista matemática, simbólica, en MATLAB o en STEI, y ya está. Ahora sí, algo nuevo, tenemos que aprender funciones matemáticas nuevas, que es una derivada, que es un límite, que es una integral, ¿no es cierto? Bueno, pero en este caso no es nuestra función, es nuestra función simplemente cómo aplicar esas matemáticas simbólicas para resolver a través de nuestra herramienta y nada más. Así que nada, 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 no hay nada difícil. Pensé que iba a ser más complejo en Octave, pero con la versión 6 ya es mucho más simple. ¿Carlos? ¿El parcial se va a ejecutar de la misma forma que la vez pasada? ¿Cómo es la misma forma? Presencial ahí en el Zoom. Sí. Sin compu. Sí. Si quieren llevar sus materiales de ayuda, tienen enseñar gente. No hay problema de mi parte. De mi parte, gente. Ojo, no juegue con la profe Andrea, ¿eh? De mi parte. Eso se puede hacer una revisión y si se verifica que usted tiene algo de la profe Andrea, fueron, ¿eh? Fueron y fueron, ¿eh? Porque yo no estoy hablando de la profe Andrea, yo estoy hablando de mi parte. Van a entrar, me van a mostrar sus materiales y con eso van a hacer. ¿Por qué? Porque por ahí no saben, qué sé yo, cómo se escriban algunas funciones en inglés, qué sé yo. ¿Se entiende? De mi parte, porque, qué sé yo, por mí no tendría problema que utilicen la computadora. ¿Y con la computadora qué pasa? A ver, yo puedo hacer esto. No sé si estoy compartiendo mi pantalla, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces yo puedo escribir algo así y no sale el resultado. No. Y vuelvo a cambiar. Y no, pero tenía que poner acá. Y no, tenía que... Puedo cambiar eso. La idea de eso, que esos materiales le ayuden, por ahí si se olvidan cómo se hace esto. Por ejemplo, enter. Esto, por ejemplo, y no me acuerdo si es con comillas o sin comillas, no sé lo que dijo la profe. Ah, me da error. ¿Pero qué pasó? Ah, no, tengo que poner con comillas. No, tengo que poner... ¿Entienden? Por lo menos que le ayuden eso. ¿Está? Sí, profe, gracias. Es para ese. Ok, nos vemos entonces en el parcial, gente. Espero, gente. Les veo un poco dormido a todos ustedes, a la mayoría. ¿Qué significa eso? Que no procuran más allá. Vienen y se cruzan el brazo y ve qué hace la profe. Yo no soy la que estoy haciendo el show. Ustedes son los que tienen que estar haciendo el show detrás. Cómo buscarse los materiales. Entonces van a ir a rendir y espero que no, van a rendir mal. Porque solamente se ajusta a lo que yo doy, lo que dice la profe, y más de allá no van. Tienen todos los materiales, gente. Procuren. Y si ustedes procuran mínimamente, van a probar conmigo. Pero bueno, tiene que ser con las dos materias. Con los dos contenidos, mejor dicho. Ok, nos vemos. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, nos vemos.